Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Diego Area y soy subdirector del Centro para América Latina del Atlantic Council. Es un honor y un privilegio estar conectado con ustedes el día de hoy, mientras continuamos con nuestra serie Visiones de Cambio, una iniciativa dedicada a elevar el debate sobre las perspectivas de los candidatos y candidatas de la oposición en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales en 2024. Para nuestra serie de visiones de cambio, hemos invitado a todos los precandidatos de las primarias de la oposición venezolana que, según encuestas creíbles de las encuestadoras More Consulting y Data Analysis, tienen un índice de favorabilidad superior al 15%. Esta serie se trata no solamente de escuchar los discursos de los candidatos, se trata también de fomentar el diálogo, la comprensión de la situación en el terreno y promover la colaboración entre los líderes democráticos y la comunidad internacional. Se trata también de un esfuerzo para escuchar a los líderes de la oposición venezolana que han dedicado sus vidas a luchar por una Venezuela libre, una Venezuela donde las voces del pueblo definan el rumbo del país, donde la libertad avance y la prosperidad sea una realidad compartida. A lo largo de esta serie profundizaremos en variedad de temas, incluyendo la crisis económica, los abusos de los derechos humanos en medio de un proceso de primarias que luego llevará a elecciones presidenciales, la crisis humanitaria, buscando no solamente centrarnos en los desafíos críticos, sino también amplificando soluciones propuestas por los líderes de la oposición venezolana. Hasta ahora, hemos contado con la participación de María Corina Machado y Enrique Capriles. Y para continuar con esta serie, tenemos el día de hoy nada más y nada menos que a Delsa Solórzano. Delsa es una gran amiga del Atlantic Council, ella es miembro de la Red de Apoyo del Centro para América Latina, una red de empoderamiento femenino fundada en 2020, es fundadora del movimiento político Encuentro Ciudadano y defensora de la democracia y una voz incansable para la defensa de las reivindicaciones del pueblo. Su presencia aquí hoy es más relevante que nunca, porque Venezuela se encuentra en un momento crucial. Es una nación urgida desde hace años por cambio político para reconstruir una esperanza renovada y restaurar la democracia en Venezuela. Eso lo define al país. En esta serie, Visión de Cambio, buscamos explorar las distintas dimensiones de esa lucha y mostrar los esfuerzos de la oposición venezolana en su búsqueda de una Venezuela libre y próspera. Esta tarde de hoy damos otro paso al dar la bienvenida a Delsa Solórzano a este escenario virtual. Aprovechamos esta oportunidad para escuchar, aprender y unir nuestros esfuerzos en solidaridad con el pueblo de Venezuela. Delsa es sinónimo de resiliencia y determinación y ha estado en la vanguardia del panorama político venezolano durante los últimos años. Su compromiso con los valores democráticos es bien conocido para millones en Venezuela, dentro y fuera de sus fronteras también. Para moderar dicha conversación con Delsa, los voy a dejar con mi colega Geoffrey Ramsey. Él es Senior Fellow del Centro para América Latina y lidera desde hace pocos meses los portafolios de Colombia y Venezuela. Jeff trae vasta experiencia navegando la política de Washington D.C. hacia Latinoamérica y con muy poco tiempo ya ha traído un impacto increíble a nuestro trabajo en el centro. Él es un experto no solamente con interés, sino con vínculos profundos en la región, es activista de la causa latinoamericana en Washington D.C. y bajo su liderazgo la programación del Atlantic Council hacia Venezuela y a Colombia continuará multiplicando su impacto transformador. Así que señoras y señores, los dejo con Geoffrey Ramsey y Delsa Solórzano. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diego. Antes de arrancar, quizás quería recordarle a los que nos están viendo por las redes que tenemos interpretación simultánea. Si van a atlanticcouncil.org, atlanticcouncil.org, nos pueden ver tanto en el inglés como en el español, aunque esta conversación va a ser en español con traducción disponible. También quiero hacer eco a las palabras de bienvenida de Diego. Muchas gracias, señora Solórzano, por estar hoy aquí con nosotros. La verdad es que nos sentimos profundamente honrados de que usted pueda unirse a esta importante conversación. Quizás para ir empezando, señora Solórzano, ¿nos puede contar un poco sobre usted? ¿Por qué está participando en estas elecciones de primarias? ¿Y cuál es su visión para Venezuela? Que quizás no es algo, o a lo mejor debería ser socializado en Washington. Sí, gracias. De verdad, para mí también es un honor poder conversar con ustedes y en efecto compartir
con el Atlantic Council en esta oportunidad desde una perspectiva distinta, porque puedo dar fe de cuánto ha contribuido el Atlantic Council para la democracia venezolana y sobre todo para lo que tiene que ver con la formación política de las mujeres en mi país, tratar de acercar esa brecha y de romper esa brecha que tristemente sigue existiendo entre el reconocimiento de las capacidades y los talentos de las mujeres que hacemos política y los hombres que hacen política. Y tengo que agradecer a la red de apoyo y al Atlantic Council que nos haya permitido encontrar estos espacios que de alguna manera contribuyen pues, a que las mujeres tengamos el reconocimiento de los mismos derechos. ¿Quién soy? Soy una madre venezolana, defensora y activista de derechos humanos, abogado de profesión con posgrados y especializaciones en derecho penal y criminología, en derechos humanos, en gestión y gerencia pública, en oratoria, soy profesora universitaria y soy articulista de distintos medios de comunicación social dentro y fuera del país. Tengo una amplia experiencia parlamentaria porque fui diputada del Parlamento Latinoamericano, donde me correspondió presidir para toda América Latina una comisión muy importante, que fue la Comisión de Régimen Penitenciario. Y en ese sentido tuve la oportunidad de poder construir para otros países lo que para nosotros es parte de lo que se necesita en Venezuela. Me refiero concretamente a un proyecto de reforma de las cárceles en República Dominicana, así como la elaboración de distintas leyes marco para la región. Y asimismo, como diputada de la Asamblea Nacional 2015, creo que soy la diputada que tengo el mayor récord legislativo con redacción de leyes. Fui presidente de la Comisión de Política Interior y me correspondió defender a un sinnúmero de víctimas en materia de derechos humanos. Y como presidente de la Comisión de Justicia, Paz y Transición, pues bueno, puedo decir que hemos trabajado para que la transición en Venezuela sea ordenada, cumpla con las reglas y normas que tiene que cumplir toda transición. Y tengo que decir también que me parece importante que soy defensora de más de 300 víctimas ante la Corte Penal Internacional por los crímenes de lesa humanidad que ha cometido Nicolás Maduro y sus cómplices. Muchas gracias. Y quizás una pregunta para darle seguimiento a eso. Usted ha hablado de una transición, ¿no? Sin embargo, el gobierno de Maduro está todavía en el poder a través de una brutal represión y autoritarismo. ¿Usted cree que estamos ante una transición posible? ¿Y por qué tiene sentido participar en incluso hablar sobre elecciones en Venezuela hoy en día, a pesar de la realidad del contexto autoritario en el terreno? A ver, luego de un proceso de conflicto o luego de una dictadura, lo que viene para los países es una transición. Y eso tiene reglas y normas. No solamente me refiero a la transición política, sino que además dentro del contexto de la transición política también debe hablarse de justicia transicional, que es imprescindible en un país donde se violan todos los derechos humanos al mismo tiempo. Y tenemos que entonces hablar de resarcimiento de las víctimas y de un proceso necesario. Cuando hay resarcimiento de las víctimas se produce justicia y luego de la justicia se produce la reconciliación. En un país que está absolutamente dividido, pues es más necesaria aún la reconciliación, porque de lo contrario corremos el riesgo de repetir lo que hoy estamos viviendo en Venezuela, de que a pesar de que hayamos luchado un cuarto de siglo por tener democracia en el país, la podamos perder en breve tiempo. Y eso es otra de las características de la transición, que es la garantía de no repetición. Así que es obligatorio estar preparados para la transición. Lo que no puede ocurrir es que recuperemos la democracia y no estemos preparados para gobernar en democracia. Y por ello, a lo largo de estos últimos años, en mi caso particular, nos hemos preparado para la transición. Luego, enfrentar a un régimen dictatorial como el que nosotros enfrentamos, decir esto que yo estoy diciendo en Venezuela, es un riesgo. Sin duda alguna lo es. Pero nosotros tenemos el enorme reto de enfrentar a la dictadura criminal con las vías democráticas, que son las únicas que tenemos. Entonces, repito, estamos enfrentando a una dictadura
con armas de la democracia, porque los demócratas no tenemos otro. En ese sentido, la participación en el proceso de elecciones primarias es fundamental, porque yo no puedo decir hoy que en Venezuela están dadas las condiciones para que haya una elección libre en nuestro país. Eso que hablamos de una elección libre y democrática, hoy no está dado en Venezuela. ¿Qué le va a corresponder a la persona que resulte electa el 22 de octubre? Pues luchar para que haya condiciones para esas elecciones libres, justas y verificables de las que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo. Y eso es posible lograrlo, pero para ello es imprescindible tener la capacidad de articulación. ¿Articular con quién? En primer término, con las fuerzas democráticas, porque evidentemente yo soy una firme convencida, y por eso mi comando de campaña se llama Unidos Somos Mejores, yo soy una firme convencida de que sin unidad no va a haber libertad. Entonces la primera articulación tiene que ser entre las fuerzas democráticas, que tenemos que entender que si no estamos juntos no vamos a lograr derrotar al dictador. Y el segundo nivel de articulación, obviamente, tiene que ser con las fuerzas democráticas unidas, con la gente movilizada en torno a una primaria, con la comunidad internacional que sabemos que está dispuesta a contribuir justamente para que haya condiciones para realizar una elección. Lo ha dicho la Unión Europea, lo ha dicho Estados Unidos, lo han dicho todos los países que de alguna manera están convencidos de la necesidad del restablecimiento de la democracia en el país. Y el tercer nivel de articulación va a tener que ser con aquellos a los que les corresponde entregarnos el gobierno, porque evidentemente vamos a tener que conversar para que nos entreguen el gobierno, porque esto no se trata solamente de que tengamos el derecho de ir a votar, se trata de que tengamos el derecho de elegir y que podamos ganar y cobrar el triunfo. Hablando sobre la importancia de la articulación, en el reciente debate en la Universidad Católica Andrés Bello entre varios de los candidatos principales de la primaria opositora, usted fue bastante firme en exigir un plan de sucesión en caso de que el ganador de las primarias esté inhabilitado, como están ya varios de los candidatos en este proceso. ¿Hay conversaciones en curso sobre la posibilidad de crear tal plan? ¿Y por qué crees que a otros candidatos no les gusta tanto esta idea? A ver, nosotros no podemos pretender que una dictadura se va a comportar como que si fueran demócratas. Si nosotros seguimos sin entender que el problema de la dictadura no se resuelve con la aplicación del texto constitucional, porque a ver, si fuera así, no estaríamos en dictadura, estaríamos en democracia. Estamos en dictadura. Y la dictadura se comporta como lo que es. Hemos visto ejemplos claros a lo largo de estos años. El ejemplo de Barinas creo que es uno de los más emblemáticos, además por lo reciente. El candidato electo en Barinas, después de haber sido electo, fue inhabilitado. Y la realidad es que por mucho que estaba la gente en la calle, no hubo forma de que se reconociera el triunfo del candidato que resultó electo. Luego inhabilitaron a su esposa, que ni siquiera es funcionario público, y siguieron inhabilitando. Después de ella, inhabilitaron a dos personas más de distintas organizaciones políticas. Julio César Reyes, por ejemplo, fue también inhabilitado sobre la marcha. Y luego de ello, pues las fuerzas democráticas encontraron una solución en quien es hoy día el actual gobernador, el gobernador Garrido. Entonces, no es lógico que nosotros no estemos preparados para enfrentar a la dictadura. La verdad es que las inhabilitaciones son inconstitucionales. Tres de los candidatos, de los 14 que estamos inscritos, están inhabilitados. Esas inhabilitaciones son inconstitucionales, pero están inhabilitados porque estamos en dictadura. Si estuviéramos en democracia, tal vez ni siquiera habría necesidad de hacer primarias. Podríamos competir libremente todos y la gente tendría la capacidad de decidir. Tenemos la obligación de estar unidos porque estamos en dictadura, pero también tenemos la obligación de estar preparados frente a la arremetida de esta ante cualquier circunstancia. Y por ello, para que seamos nosotros, las fuerzas democráticas, quienes decidamos quién es el contendor de Nicolás Maduro, tenemos que ponernos de acuerdo. De lo contrario, lo que va a ocurrir es que es el dictador quien va a elegir al contrincante. Y ahora,
Señora Solórzano, sin duda, muchos de los que nos están viendo ahora desde Washington, desde otros lugares en la comunidad internacional, tienen preguntas para usted sobre su política económica, su postura sobre la economía. Si ustedes elegían, ¿cuáles serían sus principales prioridades para atender tanto la desigualdad económica como recuperar el crecimiento económico del país? Y si hay un rol clave para el sector privado en esa recuperación. Sí, lo primero que debo decir es que yo soy de centro derecha y creo firmemente en la economía social de mercado como mecanismo para solventar la crisis económica de mi país. En segundo término, pues es evidente que yo no coincido con aquellos candidatos que señalan que llegando al poder hoy es posible determinar mañana cuánto es, por ejemplo, el salario mínimo que deben ganar los venezolanos, porque la realidad es que mientras no se resuelva la estanflación, estancamiento más inflación que hoy vive Venezuela, no es posible lograr que el salario en Venezuela sea algo que valga la pena. Es decir, hoy el salario no tiene ningún valor porque si yo aumento el salario hoy, mañana se lo traga la inflación. Hay que reactivar la economía, hay que reactivar el aparato económico nacional. Hoy en Venezuela hay una clara economía de puertos. Lo que consumimos es absolutamente importado. Si usted se va a estados como el Táchira, yo acabo de llegar anoche del estado Táchira, es doloroso ver cómo la población consume más productos colombianos que venezolanos. Y ello se debe a que los productos colombianos son muchísimo más baratos, por ejemplo, en San Cristóbal, que lo que es el producto nacional. ¿Y ello a qué se debe? A muchísimas razones. Por ejemplo, el tema de las alcabalas, donde en Venezuela se habla de matraca. La matraca en las alcabalas no es más que una coima, un hecho de corrupción que cometen los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que están en cada alcabala y que sobornan a los productores, bien con dinero o bien con parte importante de los productos que transportan de un estado del país a otro. Ello, evidentemente, encarece el costo de los productos nacionales. Asimismo, vemos que en Venezuela no hay sistema de créditos, en Venezuela no hay ningún tipo de apoyo a la empresa privada y muy por el contrario, lo que nosotros denominamos el círculo vicioso de la pobreza comenzó cuando en el marco de las políticas socialistas del difunto presidente Chávez se acabó completamente con la propiedad privada. Luego de acabar con la propiedad privada, se acabó con la producción nacional. Y así sucesivamente, hasta llegar a una etapa en la cual hoy ni siquiera tenemos claro cuáles son las cuentas de la nación. Hoy no se sabe en Venezuela cuánto es el presupuesto nacional, cuál es el Producto Interno Bruto, y no hay ninguna cifra, ninguna, ni siquiera de producción petrolera. Entonces hay que generar las condiciones para que venga la inversión privada al país, para que esa inversión privada tenga claro que puede tener confianza en la economía venezolana. Somos conscientes que la economía se fundamenta en la confianza, pero en materia económica esa confianza no se basa en que nos estrechemos la mano, se basa en seguridad jurídica y por ello tenemos un grupo de leyes ya hechas para garantizar seguridad jurídica a la inversión. Luego, en materia de la industria petrolera en nuestro país, yo no coincido con aquellos que señalan que hay que vender PDVSA mañana. Y lo he dicho porque, bueno, es una propuesta que está sobre la mesa. Hoy nuestra industria petrolera está en el piso. Si nosotros hoy vendemos PDVSA y todo lo que en torno a ella gira, estaríamos vendiéndola como chatarra. Yo creo firmemente en la necesidad, por lo menos en una primera etapa, de recuperar la industria petrolera y de traer mucha inversión a la industria. Todo ello enmarcado, por cierto, dentro de un plan que se llama Más Raíz, Más Oportunidades, que implica que nosotros tenemos que generar en Venezuela las oportunidades que nuestros nacionales no tienen y por ello se fueron. Si nosotros logramos cazar la raíz, es decir, nuestro país con las oportunidades que este genera, podemos lograr que quienes se fueron vengan.
otra vez a Venezuela. Si nosotros le pedimos a quienes inviertan en PDVSA, por ejemplo, que un porcentaje importante de sus empleados sean venezolanos, vamos a lograr que muchos vuelvan a Venezuela, pero con oportunidades en nuestro país. Entonces, repito, recuperar el aparato productivo nacional, promover la producción nacional, ir progresivamente acabando con el rentismo, porque nosotros no creemos en el rentismo como modelo económico, y generar seguridad jurídica para el inversionista, creemos que son fundamentales para la recuperación de la economía en nuestro país. Muchas gracias. Desde 2021, la Plataforma Unitaria ha estado en negociaciones con el régimen de Maduro en lo que se conoce como el Proceso de México. Esas negociaciones han llegado a algunos acuerdos parciales, incluso un acuerdo humanitario masivo firmado en noviembre del año pasado. Justo hoy salió el hecho de que algunos de los miembros del equipo negociador de la Plataforma Unitaria estarían en Bruselas participando en una reunión con los presidentes de Francia, Brasil y Colombia, si no me equivoco. ¿Qué tan optimista es usted con respecto a esas negociaciones? ¿Cree usted que hay un papel para las negociaciones en la resolución de la crisis en Venezuela? No, no soy nada optimista, tengo que decirlo. De hecho, Encuentro Ciudadano, mi partido, no forma parte del equipo, pues, que está en ese proceso de negociaciones. Y esto no significa que yo no crea en la necesidad de la negociación. Significa que no creo que este sea el momento ni la negociación, ¿sí? Esta no es la primera vez que se establece un mecanismo como este. En el año 2014, por ejemplo, se estableció una mesa de diálogo de la que yo formé parte. Y además fui promotora de ello. No solamente formé parte del equipo político que le tocó reunirse con las más altas autoridades del régimen, y creo que, de hecho, es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. En aquel momento lo decía y hoy lo repito. Sino que luego se instalaron unas mesas de trabajo y a mí me correspondió estar, por supuesto, en la mesa de derechos humanos, donde estábamos procurando la libertad de los prisioneros políticos. Y la verdad es que tuvimos que levantar la mesa porque simplemente el régimen no cumplía nada de aquello a lo que se comprometía. El régimen ha utilizado a lo largo de todos estos años los mecanismos de negociación simplemente como una forma de ganar tiempo y de lavarse la cara frente a la comunidad internacional diciendo que está negociando. La verdad es que cuando usted está en democracia, que conversa el gobierno y la oposición, es absolutamente natural. La verdad es que cuando usted está en democracia y hay una crisis humanitaria compleja, bueno, evidentemente una crisis humanitaria compleja no se produce en democracia, pero si hay una crisis en un país, las crisis se resuelven conversando, y que no habría necesidad, si estuviéramos en democracia, de llegar a este tipo de acuerdos, entre comillas, que se están alcanzando. El régimen de Nicolás Maduro utiliza, pues, estos mecanismos de negociación para ganar tiempo y para tratar de lavarse la cara y de venderse como demócrata. Ojalá fuera posible que realmente cualquier acuerdo ayude a resolver la crisis humanitaria que hay en el país. Ojalá este tipo de acuerdos no sean partidizados ni politizados y sean en efecto utilizados para beneficiar a la nación que sufre, que no puede esperar a que se resuelva la crisis política para tener comida, para tener agua, para tener luz o para tener derecho a la salud. Pero la verdad verdadera es que todos estos problemas que hay hoy en nuestro país se van a resolver únicamente cuando haya un cambio político en Venezuela. Bueno, usted acaba de mencionar el hecho de que hay diferencias dentro del campo opositor venezolano, ¿no? Con respecto a las negociaciones, con respecto a varios temas, tanto económicos como políticos. No es ningún secreto que la unidad entre las facciones de la oposición ha sido un desafío importante. ¿Qué pasos faltan para poder como concretar una unidad verdadera dentro de la oposición? Es decir, ¿cómo podemos lograr esa unidad que ha sido tan difícil en concretar? Bueno, creo que lo primero tiene que ver con un proceso de introspección, ¿no? De entender
que no existe ningún interés personal, por legítimo que sea, y ojo, todos son legítimos, pero no existe ningún interés personal que esté por encima de los intereses de la nación. Yo creo que eso es fundamental. Lo segundo tiene que ver con entender la necesidad de la unidad. Y eso para mí es esencial. Yo creo firmemente en la unidad. Y creo firmemente que una vez que haya democracia en Venezuela, las oportunidades van a estar allí para todos los demócratas. Es decir, esta no es la última oportunidad particular de ninguno de nosotros los candidatos, pero sí puede ser la última oportunidad para Venezuela. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es la libertad de Venezuela, no la defensa particular o individual de ninguno de nosotros. Eso me parece esencial. Lo siguiente tiene que ver con que, siento que tenemos que entender que es sano pensar diferente. Es absolutamente sano, porque de lo contrario, bueno, nosotros también seríamos dictadores de alguna manera. El reto en una circunstancia dictatorial como la que vivimos los venezolanos es pensar diferente, pero hacerlo juntos. Y de esas diferencias, encontrar los puntos comunes que finalmente beneficien a la nación. Y en último nivel, pues el tema de la elección primaria es también esencial, porque en este momento le va a corresponder a la ciudadanía ser copartícipe de la construcción de la unidad. Eso quiere decir que el que gane o la que gane, y lo voy a decir en femenino porque aspiro a ganar la primaria, tiene primero la legitimidad, o va a tener primero la legitimidad de la elección. En segundo lugar, la responsabilidad de unir a Venezuela, de unir a las fuerzas democráticas y de unir a Venezuela. Y en tercer lugar, pues obviamente, de junto al resto de los candidatos, porque todos son muy importantes. Yo no creo que haya un candidato que sea más importante que otro. Unos vamos a tener más votos que otros, pero ello no demerita la votación que cualquiera pueda obtener. Todos los candidatos, luego del 23 de octubre, vamos a ser necesarios con nuestros equipos para, en el marco de la unidad, obtener las condiciones que nos permitan a nosotros competir, ganar y cobrar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la idea era tener también una conversación de ofrecerle a usted la posibilidad de recibir preguntas, no solo de mí, sino de otros que están conectados con nosotros hoy. Tenemos a varios periodistas en este evento que seguramente están muy ansiosos de escuchar sus opiniones sobre varias preguntas. ¿Qué tal si empezamos con Regina García, corresponsal en Venezuela de Associated Press? Regina, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hola, Jeff. Gracias por la invitación. Candidata Solórzano, gracias por aceptar estas preguntas el día de hoy. Quisiera regresar un poco a lo que mencionaba Jeff hace un momento sobre lo que son lo que usted mencionó durante el debate, que fue quizás tener una lista de sucesores o de qué manera se manejaría si el régimen continúa. El gobierno continúa, perdón, inhabilitando a uno y a otro y a otro candidato. ¿Hay conversaciones al respecto entre ustedes, los candidatos que mostraron cierto interés sobre eso durante el debate? Y por otro lado, se habla mucho sobre condiciones electorales. Específicamente, usted, ¿qué condiciones electorales, qué consideraría las 3 o 4 más importantes? Porque podrían ser muchísimas, pero ¿cuáles usted consideraría que son las más importantes que deben quizás negociarse con el gobierno o bueno, incluso acordarlas entre ustedes? Gracias. Sí, a ti, Regina, muchas gracias. Primero en torno al tema de la sucesión. Yo en lo personal procuro conversar con todos los candidatos, ¿no? Pero bueno, es más una iniciativa particular que algo, digamos, orgánico u organizado. Hoy está prevista una primera reunión que se movió la hora, pues porque yo tengo el compromiso con ustedes y ojalá podamos avanzar.
Mi propuesta es que estemos preparados, ¿sí? Y que debatamos juntos el tema de la sucesión. Yo en este momento públicamente no estoy planteando ni un orden, ni una lista, ni... A ver, porque además no estaría de acuerdo con revelar en público cuál sería esa sucesión o esos mecanismos, porque le estaríamos poniendo en bandeja de plata a la dictadura quiénes son los que tiene que inhabilitar o como sea luego del 23 de octubre, ¿no? Entonces, yo en lo particular no estaría de acuerdo con hacer pública la estrategia, pero sí tenemos la obligación de estar preparados. Esa es nuestra visión. Y ojo, lo digo porque yo tengo oportunidad de ganar la primaria, o sea, siendo honestos, yo podría decir no, que no haya ningún orden de sucesión, porque yo creo que voy a ganar, y creo que voy a ganar la primaria, entonces es mejor que me dejen a mí y ya. No, si Venezuela está primero, yo tengo que ponerla primero, y eso para mí es fundamental. Si Venezuela está primero, nosotros tenemos que entender que estamos en dictadura, porque me parece absolutamente incoherente que yo señale que estoy en dictadura, cosa que sé, porque además hay 300 prisioneros políticos en el país, sin contar una cantidad de cosas más. Caramba, pero yo no estoy preparada para enfrentar a la dictadura, porque reitero, esta elección nosotros no la vemos como un mecanismo para defenderme a mí, ni para llevar irresponsablemente por un camino desconocido a los venezolanos. Nosotros estamos en este momento apostando a la ruta electoral. Ahora, y con ello voy a tu segunda pregunta. ¿Cuáles son las condiciones? Las que están en el informe de la Unión Europea del 21 de noviembre del 2021. Condiciones que además también están en el pliego de peticiones de los partidos que están sentados en la mesa de México. El cese de las inhabilitaciones es fundamental. Por ejemplo, la devolución de las tarjetas partidistas a los partidos a las cuales se le arrebató, pero además hay condiciones técnicas importantísimas. La revisión y auditoría del registro electoral, la apertura del registro electoral para los venezolanos que están en el exterior, porque la realidad es que hoy día nosotros vamos a tener la posibilidad de que más de 300.000 venezolanos que se inscribieron en el proceso de primarias puedan participar, pero muchos de ellos, no, si no se abre el registro, no van a poder votar en la elección presidencial, y eso es esencial. Y evidentemente la realización de todas las auditorías necesarias, porque luego de lo que ocurrió el pasado 21 de noviembre, donde incluso la propia empresa Smartmatic dijo que había habido fraude, luego el 2018, del proceso de Nicolás Maduro, se dijo que había habido fraude en el proceso electoral, pues es evidente que hay que realizar todas las auditorías que además permita garantizar el derecho al voto, etcétera. Nosotros no estamos inventando nada nuevo. Las condiciones están en el informe de la Unión Europea, la cual, por cierto, fue invitada por el propio régimen de Maduro a participar en el proceso de ese 21 de noviembre. Muchas gracias, candidata. Tenemos una siguiente pregunta aquí de Joe Daniels, corresponsal para los Andes de los Financial Times. Joe, bienvenido. Gracias, Jeff, y gracias, candidata Solorzano. En las últimas dos décadas, las Fuerzas Armadas venezolanas se han integrado cada vez más en las estructuras económicas, políticas y criminales del país. Entonces, la pregunta es, si usted fuera elegido, ¿cómo separaría a los militares de esos ámbitos? Sí, agradezco mucho esa pregunta. A ver, yo primero creo que hay que distinguir entre los mandos medios y bajos de la Fuerza Armada Nacional y quienes están en los mandos altos. Vemos, por ejemplo, que recientemente en los ascensos que hizo el señor Maduro, pues bueno, hay incluso personas que han sido ascendidas que aparecen como responsables de graves crímenes de lesa humanidad, tanto en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU como en la propia Corte Penal Internacional. Entonces, eso es de suma gravedad. Por otro lado, es claro que gran parte del territorio nacional está tomado por grupos irregulares, gran parte del mismo. Y ojo, si nosotros, a ver, por ejemplo, hablamos de lo que es el territorio Esequibo,
que está en la situación jurídica en la que está debido a la irresponsabilidad jurídica del régimen chavo-madurista. Pero luego nos vamos a lo que ocurre en la frontera venezolana, en la frontera colombo-venezolana, pero también en la frontera con Brasil, donde la situación es otra. Gran parte del territorio nacional está tomado por grupos irregulares, y ello ocurre bajo el amparo de la Fuerza Armada Nacional, que está dirigida hoy, evidentemente, por Nicolás Maduro. Pero creo que también a ello hay que sumarle la existencia de por lo menos 19 megabandas criminales que operan hoy en Venezuela, desde el Tren del Llano hasta el Tren de Aragua, y sin mencionar grupos criminales que operan en la ciudad capital, que tienen secuestrado completamente el territorio. Reitero que esto ocurre por el amparo de la dictadura de Nicolás Maduro, porque en nuestra Constitución queda muy claro que el monopolio y el control de las armas está en manos de la Fuerza Armada Nacional. En Venezuela no hay armería, usted no puede ir a una armería a comprar un arma. Si usted tiene un arma en Venezuela es porque de alguna manera ello tiene que ver con el amparo del Estado. ¿Cómo se combate esto? Dejando la complicidad de lado, porque a los criminales se les debe tratar como tal, se les tiene que combatir. Esa es la realidad. Hoy no se están combatiendo. Recientemente vimos el anuncio del supuesto asesinato de otro líder guerrillero dentro del territorio venezolano. Y digo supuesto porque, como abogado penalista que soy, no puedo evitar la desviación profesional de que, como no he visto el cadáver, el mismo no ha sido mostrado ni evidenciado, pues bueno, yo hablo de presuntamente fue asesinado. Ahora bien, ¿quién lo asesinó? En teoría, están siendo asesinados, y no es el primero, a causa de enfrentamientos o por parte de otros grupos criminales, pero no por obra de la Fuerza Armada Nacional. Y ello lo que evidencia es que la Fuerza Armada Nacional no los está combatiendo. Y si no los están combatiendo es porque no tienen la orden de hacerlo. Y me refiero a las fuerzas medias y bajas que están en la frontera, ubicados a lo largo de lo ancho y largo del territorio nacional. Los militares, el que decide la carrera de las armas, el que abraza la carrera militar, lo hace para buscar la paz, no para darle continuidad a la guerra. En Venezuela, el honor de la Fuerza Armada Nacional ha sido mancillado, pretendiendo el régimen de Nicolás Maduro y el régimen chavo-madurista, porque este, si bien no es el mismo gobierno, es el gobierno de los mismos que han estado en el ejercicio del poder a lo largo de un cuarto de siglo y que se han rotado entre ellos en una especie de juego de niños que aquí se llama el juego de la silla, ¿no? Entonces se van rotando una silla con otra, pero la realidad es que a lo largo de este cuarto de siglo se ha pretendido mancillar el honor de la Fuerza Armada Nacional y de los militares venezolanos. Nosotros tenemos la obligación de que con la Fuerza Armada Nacional, particularmente con los mandos medios y bajos, regresarle el honor a la Fuerza Armada Nacional, y ello pasa por hacerles entender que combatir a los grupos criminales que están dentro del territorio es parte de su función primordial. Ello, reitero, se puede hacer si usted ya no tiene un gobierno cómplice de estos grupos criminales. Muchas gracias. Ahora quiero pasar la palabra a Andreina Itriago, periodista de Bloomberg News. Andreina, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Jeff, y gracias a la candidata Solórzano también por la oportunidad de preguntar. Yo quería profundizar en la pregunta que hacía mi colega Regina en relación con la reunión que van a sostener los candidatos el día de hoy. Quería saber si en este encuentro se espera que participen todos los candidatos de oposición, incluido el exgobernador Enrique Capriles, quien se ausentó en el debate de la semana pasada. También saber qué otros temas, aparte del orden de sucesión, ustedes piensan discutir, en qué otros temas creen que haya que poner prioridad en este encuentro, y si serán encuentros también periódicos, ¿no? O sea, si además de este encuentro está definido que le fijen cierta periodicidad a esto. Y por otra parte, le quería preguntar por el tema de las inhabilitaciones, si usted maneja que en el marco de estas decisiones electorales que está tomando el gobierno de Nicolás Maduro en las últimas semanas, esté previsto que se anuncien más inhabilitaciones, es decir, de otros candidatos de oposición, además pues de ya la decisión en relación con el tema de la observación internacional de la Unión Europea y también los cambios que están previstos en el CNE. Gracias.
Gracias a ti, Ina. Bueno, yo no puedo ser vocero de la reunión, o sea, no me corresponde, ¿no? Ni puedo hablar en nombre de los otros candidatos. Te puedo decir nuestra propuesta, la mía en particular. En particular, yo creo que tiene que generarse una instancia periódica de entendimiento y de reuniones, y además ni siquiera creo que tengan que ser reuniones públicas, ¿no? Si alguna cosa hemos aprendido nosotros a lo largo de estos años, es que cada vez que hacemos una reunión pública no llegamos a ninguna conclusión. O sea, yo creo que tenemos que tener la voluntad real de llegar a acuerdos y de entendernos dentro del marco de nuestras diferencias y de entender que en las instituciones democráticas las decisiones se toman por mayoría y se acatan por unanimidad. Te pongo un ejemplo. Nosotros dentro del seno de la plataforma unitaria, que es quien designó a la comisión de primarias y quien elaboró el reglamento marco de la comisión de primarias, habíamos hecho varias propuestas, ¿no? La primera, obviamente, que hubiera primarias, porque había partidos que no querían primarias. La segunda, que pudieran participar los venezolanos en el exterior, había partidos que no querían esa participación. La tercera es que la elección fuera a dos vueltas. Esta propuesta no fue aceptada y no por eso me paré de la mesa y me fui. Estoy participando en el proceso y así son los mecanismos y las instituciones democráticas, no porque algo que nosotros hayamos propuesto no haya sido aceptado por el resto, eso implica que usted se molesta, se para y se va. Entonces nosotros no creemos en eso. Yo estoy proponiendo un orden de sucesión. Dimos una rueda de prensa recientemente para esa propuesta. Esa propuesta que he hecho ha generado mucha polémica, pero reitero en que creo que tenemos que establecerlo. Tal vez no un orden tipo escaleras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, pero hay que determinar cómo vamos a resolver nosotros la posibilidad de que, en lo que algunos llaman escenario Nicaragua, que yo prefiero llamarlo escenario Venezuela, porque la verdad verdadera es que el régimen de Nicaragua se ha copiado desde del régimen de Venezuela. Si nosotros nos ubicamos en la primaria de 2012, Leopoldo López estaba inhabilitado y no pudo participar a pesar de que había habido una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaraba nula, de nulidad absoluta, esas inhabilitaciones. Una decisión que, por cierto, está vigente y que tendría que ser vinculante para todos los inhabilitados y todas las inhabilitaciones. Pero Venezuela, incluso la respuesta que dio el gobierno de Venezuela en aquel momento fue salirse del sistema. Denunciaron el tratado para no acatar las decisiones. Entonces, las inhabilitaciones y la prisión política, luego de ello, Leopoldo estuvo preso por hablar de un candidato. Entonces, el régimen de Nicaragua se ha venido copiando del régimen de Venezuela. Tan es así que hoy, hay de los 14 candidatos, hay 3 que están inhabilitados. Entonces, ese escenario nosotros tenemos que discutirlo y tenemos que estar preparados, y esa es nuestra posición. ¿Cómo? Acordémoslo. No creo que tenga la varita de la verdad en la mano, pero sí creo que tenemos que estar preparados. Luego, en torno a las inhabilitaciones, insisto en que son inconstitucionales. Así como fue inconstitucional la inhabilitación de Freddy Superlano en el estado Barinas, la inhabilitación de estos 3 candidatos es inconstitucional. Ahora bien, vuelvo con la propuesta de Encuentro Ciudadano en la plataforma. La cuarta propuesta nuestra era que se permitiera la participación de los inhabilitados, porque consideramos que es inconstitucional y que si el régimen viola derechos humanos, nosotros no estamos aquí para reiterar esa violación de derechos humanos. Nosotros estamos aquí para garantizar derechos. Y fue una propuesta nuestra, y repito, es una propuesta sin ningún tipo de interés particular porque yo no estoy inhabilitada. Mi interés es el resguardo de la Constitución. ¿Que la dictadura puede mañana seguir actuando en contra de los candidatos? Sí, por eso estamos proponiendo que haya un orden de sucesión. ¿Que mañana puede ocurrir cualquier cosa? Sí, por eso reitero que estamos proponiendo un orden de sucesión. A lo mejor cambiémosle el nombre, pongámosle cualquier nombre, no importa, pero tenemos que estar preparados para que la dictadura se comporte como dictadura. No podemos pretender de la dictadura que se comporte como una democracia. Muchísimas gracias. Creo que esas fueron las preguntas clave en la coyuntura actual en la que se encuentra Venezuela.
Yo quiero terminar, o sea, yo quiero agradecerle a primero a los periodistas que se unieron a esta conversación y también a usted, candidata, por su participación en este evento de hoy. Sabemos que Venezuela hoy se encuentra en un momento crucial. Es una nación que anhela el cambio, la esperanza renovada y la restauración de los principios democráticos que son fundamentales para su identidad. La idea nuestra de organizar esta serie de eventos de visiones del cambio busca explorar las dimensiones multifacéticas de esta lucha y mostrar los esfuerzos de la oposición venezolana en su búsqueda de una Venezuela libre y próspera. La idea de esta serie no se trata solo de escuchar discursos, se trata de fomentar el diálogo, la comprensión y la colaboración. Y por eso estamos profundamente agradecidos con la participación de usted, candidata, hoy. Muchas gracias de nuevo y les agradecemos nuevamente por unirse a la conversación. Anunciaremos eventos futuros en esta serie en las próximas semanas. Muchas gracias, señora Solórzano, por su participación y a todos los que están conectados por las redes. Muchísimas gracias a ustedes.